Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. <laughs> Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy muy bien. ¿Cómo se mide el éxito emocional? Es una pregunta que me hice el otro día. ¿Por qué? Pues porque el otro día amanecí con ansiedad muy tremenda. Muy generalizada, no me podía concentrar en nada que no fuera eso que tanto me angustiaba, que aparte era algo completamente fuera de mi control, acompañado por supuesto de todos los escenarios catastróficos habidos y por haber que mi mente no solo se estaba inventando, sino que estaba racionalizando al grado de que no sentía nada más el miedo de que algo así pudiera pasar, sino que tenía la sensación de que inevitablemente iba a pasar. Ahora yo describo esos momentos de mucha ansiedad como si fuera un Beyblade. Gente de mi edad, estoy a nada de cumplir 25, se acordarán de unos trompos que estaban muy de moda cuando estábamos en kinder y primaria, que creo que eran de una caricatura, la verdad no sé. Pero bueno, el punto es que eh, la gente hacía duelos de esos trompos y esos trompos giraban tan tan rápido que le salían chispas. Así escribo yo mi ansiedad cuando está a tope. Va muy rápido, no puedo parar y cada chispa que sale en una dirección diferente es un problema diferente y de pronto hay muchos, de pronto es todo. Pero bueno, temblé, lloré, hablé con mis amigos por teléfono, le escribí a mi psicóloga, cancelé mis juntas del día, me dormí un par de horas y después de comer un poco, porque todo el día había sentido náuseas, cesó, se terminó. Por fin, tregua. En los primeros minutos de esa tregua sentí alivio. Ya había parado la ansiedad, ya era manejable. El mundo había dejado de ser toda una masa oscura y negativa y empezaba a ver con más claridad cada una de las cosas que sentía que no estaban fluyendo. Todos esos problemitas pues, realmente tenían solución y ya los veía aislados. Ya no eran chispas volando por los aires en todas direcciones, eran más bien como cajitas. Y aparte no tenían que ser solucionadas inmediatamente, no había presión. Pero un par de horas después me volvió a dar ansiedad. Diferente. Una un poco más social. Pensé que le había marcado a mis amigos, que le había marcado a mi mamá. De paso había tenido que lidiar conmigo. O sea, me había visto en el espejo mientras temblaba y se me cortaba la voz. Y, y, y no podía parar mi mente. No podía dejar de cuestionar una y otra vez cada uno de mis pensamientos. Y entonces me invadió un sentimiento de culpa y vergüenza muy profundo. Literal pensé como, a ver, o sea, un día me voy a morir y nada de esto es tan importante ni, ni vale que me ponga de esta forma. ¿Por qué no lo puedo controlar? ¿Por qué me pasa esto? Después de todo lo que he crecido, aprendido y compartido, ¿con qué cara les comparto a ustedes más cosas si esto me pasa? ¿En dónde quedó mi inteligencia emocional? Esa inteligencia emocional que ustedes y la gente que me rodea admira que a mi psicóloga le enorgullece, que yo sé que tengo porque me ha costado y la he trabajado como nada en el mundo. ¿Dónde está? Y bueno, gracias a ese trabajo, en ese momento la inteligencia emocional se hizo presente, porque me hizo parar y pensar desde la compasión, que sí, dicho y hecho, he crecido mucho, pero jamás voy a ser perfecta. Jamás voy a ser indestructible, jamás lograré que nada me afecte, porque eso no es real, porque por mucho que me pese, por mucho que mi perfeccionismo aborrezca ese hecho, es la verdad. Y hemos romantizado muchas cosas en torno a la madurez emocional, la responsabilidad afectiva y el amor propio, y creo que eso nos genera presión a todos. Yo me sentí presionada de estar pasando por ese proceso personal. Porque tengo este espacio. De hecho, sentí que por tener este espacio no lo tenía permitido. Que como hablo de esto todo el día, todos los días, lo tenía que tener perfectamente manejado, pero por eso trato de compartirlo más honesto en este espacio. Y con esto específicamente me ha costado. Me he tomado mi tiempo para volver a grabar. Me he tomado mi tiempo para vivir mi proceso, pero me interesa, desde que empecé el podcast, compartir. Pues la parte difícil de sanar, ¿no? Lo que no es instagramable y que en lugar de inspirador asusta, porque sí, o sea, si tienes ansiedad, déjame decirte que probablemente un día vuelvas a tener un ataque. Ya sea por algo que sabes que te detona o por algo completamente nuevo que no tenías ni idea que te podía afectar. La primera no va a ser un retroceso. Y la segunda no te hará menos maduro. Y si no tienes ansiedad, no te preocupes, algún día te vas a topar con una emoción que te incomode y la vas a tener que transitar. Esa va a ser la única forma de crecer, porque si decides evadirla o ignorarla, la vas a estar cargando toda tu vida. Es normal. La inteligencia emocional no te hace un superhumano, no te hace inhumano ni de hierro. Te da las herramientas para navegar y procesar tus emociones de una manera más sana, no perfecta. No inmediata, no inmaculada, sana. Imagínate navegar un bote en una tormenta. Vas a terminar empapado, enlodado, adolorido, congelado. Quizás se revuelva todo lo que traes en el bote. Quizá pierdas cosas, pero habrás sobrevivido como tantas veces lo has hecho. Habrás sabido qué hacer. Requirió de toda mi inteligencia emocional traer mi mente a esto a saber que no existe y, y no la trabajo con el único propósito de deshacerme de mis emociones, sino que existe para que las conviva desde un lugar más sensato. Y tener esos momentos de lucidez en la tormenta en que puedas decir, esto es ansiedad, esto es una emoción, esto es un pensamiento catastrófico, esto no es un hecho, me estoy autosaboteando, no estoy cómoda pero soy humana, tener esos momentos... Cualquier cosa que te dé calma, que te asiente, que te lleve a un espacio mental y físico mucho más positivo, eso es inteligencia emocional. Aunque sea messy y desordenado y cero clamoroso y una pequeña o gran batalla interna, aunque llores o grites o tiembles o te agote y necesites una siesta. Alguien me decía el otro día: Es que ya sé que esto igual y no le afectaría a un monje o al Dalai Lama, pero me angustia. yo pensaba: Es que no se trata de eso. Para empezar, y no tengo idea de cuál sea la rutina de un monje o de la Lama, pero las circunstancias son diferentes. A lo mejor un monje tibetano que vive en un ambiente tranquilo, meditando todo el día, no se enfrenta a los detonantes a los que te enfrentas tú. O, por ejemplo, una persona que vive en una ciudad, que tiene un trabajo súper demandante, que a la par estudia... Que está navegando todo lo que implica construir una vida social, tener amigos, ligar, pasar tiempo con la familia, etc. O sea, creo que no hay que idealizar realidades diferentes de la nuestra, porque cada quien en su nivel de conciencia y contexto enfrenta demonios. Ahora, por otro lado, y regresando al punto, sí creo que literal no se trata de volverte monje, no se trata de que no se te mueva un pelo, que absolutamente nada te saque de tu centro, ni mucho menos. Eso no se puede. Y sobre todo no es sano, aunque se pudiera, aunque puedas fingirlo, ¿no? Fake it till you make it. Ajá, y luego lo vas a tener todo adentro. Si estás enojado, enójate. Si tienes miedo, ten miedo. Y se los estoy diciendo yo que son dos emociones que no me gustan. O sea, ya hablaremos de eso en, en episodios más adelante, pero a veces hasta las emociones positivas vienen acompañadas de emociones negativas, ¿no? Puedes emocionarte y que te dé miedo emocionarte. O no te quieres enojar porque le tienes miedo a tu versión más enojada, ¿no? Pero el punto aquí es justo eso, analizarlo, analice ese miedo. Me he dado cuenta en este proceso que estoy pasando que como platicamos previamente, las heridas, el trauma, pues deja marca, deja cicatrices y muchas veces esas angustias y ansiedades vienen de una respuesta no solo mental, sino también física, que se dispara porque creemos que nos va a volver a atacar el león, o el dinosaurio, o el ex pareja, o el examen, ¿no? O sea, creemos que nos va a lastimar, sea lo que sea que lo haya hecho antes, y ahí esa emoción ya no es válida, ya no es correcta, ya no cabe en esta nueva realidad. El otro día subí un post en el que decía eso, que a veces las emociones no son válidas, y ojo, no significa que no debas navegarlas, que no debas abrazarlas, que no debas aceptarlas. Pero sí creo que es importante darnos cuenta que hay momentos donde se detonan emociones que ya no van ahí. ¿Me explico? La inteligencia emocional te deja ver eso. No se trata de no sentir, se lo decía una amiga el otro día y ni siquiera hablando de emocionalidad, sino de pura madurez. Seguramente han escuchado eso de, ¡ay, wow! Eres súper madura, maduro, madure para tu edad. Lo cual, si lo pensamos mucho, puede traducirse a ¡wow! Eres el niño, niña, niñe, por el que nadie se tuvo que preocupar porque lo hacía todo solo lo resolvía. Ese es un arma de doble filo porque ¿de qué persona no hay que preocuparse? De una sin necesidades. E incluso los adultos tienen necesidades, entonces no te convertiste en un adulto más rápido. Te convertiste en una persona sin necesidades. Y ya hablamos de los apegos y, y todo lo que pueden generar. Pero bueno, regresando al tema de la inteligencia emocional, la vida va acompañada de incomodidad. Y es algo que estoy asumiendo, entendiendo, aceptando, me está entrando a la cabeza, pero con calzador. O sea. Y creo que la incomodidad está muy infravalorada, ¿no? Porque sin ella no nos moveríamos. Sería muy fácil quedarnos en lo que conocemos y sabemos manejar, aunque no sea positivo. Y la incomodidad nos da la oportunidad de decidir quedarnos ahí o evolucionar. Y muchas veces lo que se siente incómodo evoluciona para bien, para positivo. Quizá llevas mucho tiempo viviendo en un entorno o repitiendo patrones o situaciones que te generan muchísima angustia o muchísima ansiedad o que estás en este modo de fight or flight, ¿no? O sea, de huir o de pelear porque es lo que conoces y no sabes estar relajado, no sabes estar tranquilo, no sabes no tener todas estas ideas y estos escenarios catastróficos. Y yo siento que no he parado de evolucionar desde que empecé este proyecto, pero asumo que es algo bueno. Y tengo claro que mientras avance, mientras todos avancemos y subamos de nivel, de conciencia, de introspección, de madurez, pasará lo mismo con nuestras virtudes y nuestros problemas. Subes de nivel y a lo mejor el conflicto se vuelve más difícil, pero tendrás las herramientas para lidiar con ello. Así es esto. Así que, si hoy, por incómodo o imperfecto que fuera, sientes que respetaste tus límites, te trataste con compasión, manejaste un conflicto de una forma más positiva, comunicaste lo que sentías y trabajas por mantener y mejorar tus relaciones interpersonales, laborales y profesionales, aunque eso implique hacer cosas que no quieres hacer, aunque eso implique cuestionar la validez de tus pensamientos y emociones en esa circunstancia, aunque eso implique obligarte a exponerte a estímulos que te detonan para irlos manejando, aunque eso implique, por ejemplo, que te cuestiones un ratito pensando, ay, seré muy intensa, muy intenso, muy intenso por decir qué es lo que siento, qué es lo que quiero, por pedir más, por establecer. No. Reforzar lo que has aprendido, reforzar tus límites, expresarte jamás va a ser intenso. Eso es inteligencia emocional y responsabilidad afectiva. Y en cada una de esas acciones que les acabo de compartir, y seguramente en muchas otras que me faltan, está el éxito emocional. El éxito emocional es como la paz y la felicidad, es un cúmulo de muchos momentos. Y te lo recuerdo por si se te llega a olvidar, porque a mí se me olvidó el otro día. Y de verdad estaba muy abrumada y muy agobiada y me sentía un fracaso y, y dije, ¿por qué estoy siendo tan tirana conmigo? El hecho de que esté exponiéndome a situaciones que me detonan, a, a cosas que no he terminado de trabajar del todo y que solo puedo trabajar. De esta forma en la que lo estoy haciendo, es una victoria por sí misma. Y ver a mi alrededor y ver que hoy por hoy tengo un sistema de apoyo y pude hacer, pude tomar acción, pude hacer ciertas cosas para manejar la ansiedad, eso también es positivo. Entonces, siempre lo hemos hablado, ¿no? La, la felicidad no es una isla a la que llegas donde todo es perfecto y es perpetuo, no. La felicidad son momentos, son destellos. Y a lo que hay que aspirar a lo mejor es a la paz, ¿no? No podríamos vivir eternamente extasiados, porque ni siquiera sería sostenible, arderíamos, así nos prenderíamos en fuego, ¿no? Y a veces necesitamos estos pequeños momentos para agarrar impulso, salir de ahí y, y aplicar. O más bien aprender una lección nueva, ¿no? Y aplicar ese aprendizaje en un bache futuro. Así es esto. Es un proceso, es una montaña rusa. Y todo está bien. Tu éxito emocional no se mide por cuántas veces te caes, sino por cuántas veces te levantas. Y lo que haces para salir de ahí. Que no se les olvide. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Nos vemos en el siguiente. <laughs> si es la primera vez que me escuchas. Soy Roberta Woodworth, Me puedes encontrar en todas las redes sociales como THE, o sea, de Roberta Woodworth. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.